creo que ahorita están manipulando esa información con la intención de ahora hacer ver que el presidente también ya está cuestionado por mí y que ahora pues el respaldo debe ser para Luis Esparza incondicionalmente. Me parece que están, es una estrategia más de las que han venido haciendo en comunicación para querer hacernos responsables de algo que no sé por qué no puede aceptar con humildad y responsabilidad como cualquier funcionario en cualquier parte de un país democrático del mundo, el decir que sí, que es el responsable y que pida disculpas y que se dedique a la cosa en tanto se haga la investigación y se resuelvan las cosas. Pero aquí no solamente es lo político, gobernador, también es la responsabilidad jurídica. Tiene que haber responsables jurídicos que tienen que enfrentar a la ley. Yo le dije a los diputados y senadores hoy eso. Si ellos quieren tener una consecuencia de carácter jurídico, la Procuraduría General de la República debe tener acceso al peritaje, no únicamente la función pública, porque hay, nosotros estamos en una averiguación por aquí por la muerte de dos morelenses, el fallecimiento de ellos, y estamos en una investigación a nivel de un delito del fuero común, pero el peritaje hecho por los peritos independientes es contundente y localiza responsables, y lo único que dicen es que ahora van a pasar a la función pública lo que hicieron los peritos independientes. Pues me parece que no es lo adecuado, porque no va a haber nunca responsables, simplemente no sabremos cuando pase el tiempo si fue la empresa, si fue la supervisora, o si fueron los funcionarios que acreditaron una obra con un sobreprecio de casi el doble, ¿no? Además de responsabilidades jurídicas, debe haber también responsabilidades políticas. Te pregunto lo que te preguntaban ahí en la comparecencia. ¿Vas a pedir licencia? ¿Te vas a hacer a un lado para que esta investigación se lleve a fondo? ¿Y le pedirías lo mismo al secretario de Comunicaciones? No, yo no estoy en la situación de haber construido esto. Yo no tengo por qué pedir licencia, mi querido Pepe, y creo que nadie lo planteó así. Creo que el querer hacerlo es extrapolar las responsabilidades. Yo creo que yo dije con toda claridad que si el responsable en cuanto al tema del rescate no cumplió Protección Civil, yo perfectamente tomaré las decisiones una vez que terminemos la investigación y vamos a actuar en consecuencia, sin ningún temor. Y yo creo que hay que hacerlo también con respecto a quienes decidieron hacer esta obra tan necesaria para nosotros, que tanto se demandó y tanto gestionamos, que agradecemos mucho al presidente que se haya hecho y que lamentablemente se haya hecho mal y lo hayan hecho en un tramo nada más, de manera muy irresponsable. Porque lo demás, en general, creo que está bien construido, pero ese tramo que advertimos de la barranca de Santo Cristo debería haberse atendido con toda oportunidad, porque fue una opinión técnica muy bien fundada de que había que cambiar ese tubo que no quisieron cambiar por las prisas o no sé por qué razón no lo hicieron. En tu opinión, ¿quién es el responsable de las muertes de Juan Mena Romero y de Juan Mena López? Pues mira, si tú acusas al bombero que no rescató, al rescatista que no sacó esas personas oportunamente por las dificultades que existían, me parece injusto. No hubiera ocurrido esto, mi querido Pepe, si no hubieran tenido esta falla estructural que provocó el accidente, que provocó, perdón, el socavón y la lamentable pérdida de vidas.